¿Cómo se está trabajando aquí en Pinamar? Fuimos a una jornada de trabajo sobre la nueva ley de cuatriciclos y UTV, que seguramente vaya a impactar con mayor importancia en la costa, obviamente, por el uso que hacemos de esos vehículos en verano, sobre todo en Pinamar. Está trabajando ya desde diciembre en dos frentes. Por un lado, un frente nacional con un decreto que va a obligar a todos los usuarios de cuatriciclos y de UTV a hacer un curso, a aprobar un curso de manejo específico para estos vehículos, y cuyo carnet va a ser necesario de carácter obligatorio para poder hacer uso en la nueva legislación provincial, que establece unos corredores seguros en la parte urbana. Hoy con esta herramienta, el carnet de conducir y la implementación de corredores seguros, uno va a poder desplazarse entre las zonas permitidas, que en el caso de Pinamar está en la frontera hacia el norte y desde Cariló, en la bajada de Cariló, hacia el sur. Estamos pensando en trazar los corredores seguros, obviamente en cercanías y en arterias que podamos controlar más fácilmente y que estén cerca de las guarderías. Estimamos unos 4.000 vehículos están hoy estacionados en guarderías, tengan el acceso rápido al corredor seguro. De otra manera, la ley prevé digamos que uno tiene que ir cargado, sea en camioneta o en tráiler, para lo cual también haría falta un parque de carga y descarga, ¿no? Es un poquito más complicado, pero tenemos confianza que unificando y trabajando junto a las guarderías va a ser una gran solución para hacer uso de estos corredores. Es que el punto neurálgico de las guarderías en Pinamar es el centro. Casualmente está en Júpiter, también es útil utilizar Júpiter porque está en la estación de servicio, ¿no? Que tenemos que garantizar los servicios mínimos, como por ejemplo el combustible, dado que ya sea en el norte o en el sur tampoco tienen forma de cargar. Entonces sería una buena arteria, no está definido todavía, lo estamos trabajando justamente con los interesados, que son las guarderías y los vecinos, los talleres y demás que manejan gran parte de esta industria. Requiere un compromiso grande del Estado en términos de fiscalización. Sobre todo porque tienen pocos fiscalizadores la Municipalidad de Pinamar. Exactamente, más de 4.000 vehículos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de legislar y requiere un operativo de fiscalización que seguramente haya que reforzar. ¿Se implementaría a partir de este verano? Sí, la idea es que sí. De hecho, en 15 días más, según explicaron ayer los directivos que presidieron la jornada, estaría ya el decreto reglamentario y los municipios tendrán que adherir o hacer los proyectos de ordenanza que puedan hacer incluso perfectible esta norma, ¿no? ¿El registro se saca en Pinamar? Están hablando de unos 50 municipios que puedan ser sede para hacer los cursos y aprobar los registros. Si bien obviamente va a tener validez nacional, estimamos que por una cuestión lógica los principales partidos de la costa van a tener esa posibilidad, sobre todo por la topografía, ¿no?, donde hay que hacer el examen. ¿Ya se sabe el costo de este curso y del registro? No, todavía en tema de costos no se ha trabajado. ¿Cuatriciclos con casco, UTV? El UTV no prevé el uso de casco obligatorio, obviamente es sobre todo en zona segura, que es médanos o zonas irregulares del terreno. Si uno se pone casco, obviamente que maximiza la seguridad, pero no es legalmente exigible.